Muy buen día, seguimos en nuestro segundo día de ecos internacionales en el módulo de endoscopía, en el cuarto módulo de este ecos internacionales, y tengo el placer de presentarles a una gente sumamente distinguida y reconocida a nivel mundial, que es el doctor Michael B. Wallace. Él nos hablará sobre el futuro de la endoscopía digestiva. El doctor Wallace es jefe de la División de Gastroenterología y Hepatología. Es profesor de medicina, consultante de gastroenterología y hepatología, y es editor en jefe del Gastrointestinal Endoscopy. Adelante, doctor Wallace. Hola, soy Michael Wallace, soy profesor de medicina Fred C. Anderson de la Clínica Mayo, soy jefe de gastroenterología en Sheikh Shakhbud Medical City en Abu Dhabi. Me da mucho gusto dar esta conferencia y quiero agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta conferencia sobre el futuro de la endoscopía. Voy a referirme a algunas cuestiones del pasado reciente que ciertamente guiarán nuestra visión sobre cuál será el futuro de la endoscopía. Quiero inicialmente hacer una especie de resumen del tema. El futuro de la endoscopía claramente está evolucionando hacia la cirugía endoluminal. Muchos de los procedimientos que se habían hecho tradicionalmente a través de cirugía abierta o laparoscópica están siendo reemplazados por los abordajes endoscópicos, en muchos casos con guía de ultrasonido endoscópico u otra guía endoscópica para poder crear procedimientos quirúrgicos. Las áreas más importantes incluyen la cirugía transluminal con guía de ultrasonido endoscópico, y esto ya tiene un tiempo, por ejemplo, a través de la terapia secuencial para líquido pancreático, acceso biliar en anatomía alterada o inaccesible, drenaje de vesícula biliar, drenaje de colecistitis aguda que está evolucionando hacia técnicas maduras, y esencialmente el drenaje de abscesos o de líquidos en cualquier lugar cerca del intestino. Otra área muy importante de innovación reciente y crecimiento futuro es la creación de anastomosis. Hemos visto avances en la creación de anastomosis gastroyeyunales para obstrucciones malignas y benignas, también entero-entero anastomosis, colo-colo anastomosis y también procedimientos de malabsorción para indicaciones bariátricas. Son opciones viables actualmente. La resección luminal y de grosor total con preservación de órganos, además de la quimiorradioterapia neoadyuvante, está ampliando las fronteras y vamos más allá de las displasias superficiales de grado alto y los carcinomas T1. Ahora podemos ofrecer preservación de órganos con terapia adyuvante para las lesiones más avanzadas. Otra área muy importante de crecimiento reciente y futuro es la inteligencia artificial para detección y clasificación de la patología. Claramente mejorará y estandarizará prácticamente todas nuestras capacidades de detección, que incluyen pólipos, cánceres incipientes sutiles de esófago, estómago y colon. Y la inteligencia artificial reemplazará los sistemas de clasificación poco confiables para predecir neoplasia e inflamación. Durante muchos años hemos desarrollado sistemas de clasificación como JNET y la clasificación de París para pólipos, el puntaje de Mayo, el de Boston. Pero estos no son confiables fuera de manos expertas y a veces ni siquiera son confiables en manos expertas. Creo que la inteligencia artificial será una herramienta muy valiosa para poder estandarizar y mejorar la exactitud de estas clasificaciones. También para medidas de calidad general, por ejemplo, la medición de la tasa de detección de adenomas puede mejorar para predecir lesiones y adenoma, y podemos aumentar esta tasa. Puede haber otras medidas novedosas como porcentaje de la superficie examinada, el puntaje de preparación intestinal de Boston y las tasas de intubación cecal. Se pueden hacer con tecnología de inteligencia artificial, lo cual reducirá la carga del usuario. Enfoquémonos ahora en algunos temas de avances importantes recientes que nos indican cómo vamos hacia el futuro. Me refiero a la cirugía endoscópica transluminal. Les muestro esta cita de un libro muy famoso que leyeron muchos internos médicos
cuando menos en mi era, hace 25 a 30 años. Es del libro que se llama La Casa de Dios, que escribió uno de los internos de un hospital de Boston. La cita dice: no hay cavidad del cuerpo a la que no se pueda llegar con una aguja número 14 y un brazo fuerte. Vemos que esto se está aplicando actualmente en las intervenciones guiadas con ultrasonido endoscópico. Tenemos la capacidad de imagen, tenemos agujas, guías y otras herramientas de acceso, y todo esto está evolucionando rápidamente hacia la cirugía endoscópica. Hay avances muy importantes que han permitido esto, y me refiero a los stents metálicos de aposición luminal. Estos permiten la aposición luminal, comparten una estructura común que es un stent tubular que tiene lengüetas laterales que permite acercar dos lúmina y crear anastomosis permanentes y duraderas. Esto llamó nuestra atención inicialmente con colecciones de líquido pancreático. Conocemos los datos de las colecciones de líquido pancreático, tanto agudas como crónicas, ya sea necrosis encapsuladas o pseudoquistes pancreáticos. Esto abrió la puerta a otras maneras de crear aposición luminal y drenaje de líquido. Esto después se amplió a las aplicaciones biliares, ya sea con aplicaciones biliares transluminales, y tenemos datos robustos comparando el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico con el drenaje biliar percutáneo, y sugiere que el abordaje que utiliza ultrasonido endoscópico es mejor tolerado e igualmente exitoso con el drenaje interno como el abordaje preferido por los pacientes, en lugar de tener catéteres externos o una fístula que se asocia con el drenaje percutáneo. Esto se ha utilizado en vía biliar difícil de canular y en casos en que la anatomía está alterada quirúrgicamente y no es accesible. Las tasas de éxito técnico son muy altas. Aquí tenemos datos que comparan drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico con el abordaje percutáneo. En general, vemos que son equivalentes en términos del éxito técnico general. Claramente, la calidad de vida, y no tengo tiempo de abundar en esto, favorecen a los procedimientos de drenaje interno. Estamos viendo que este método se ha extendido a la vesícula biliar. La colecistitis aguda y los cálculos biliares son muy comunes en todo el mundo. Nuestra capacidad para drenarlos y tratarlos agudamente o crónicamente representa un gran avance para la terapia endoscópica. Creo que esto continuará evolucionando rápidamente en el futuro cercano, y los pacientes que inicialmente no eran buenos candidatos a cirugía, pues tienen estas opciones. Por ejemplo, que si tienen colecistitis aguda y no son candidatos a cirugía, pero veremos también que esto se utilizará en los pacientes que sí son candidatos a cirugía, pero que simplemente prefieren un drenaje interno y la conservación de su vesícula biliar. Toda esta área de la creación de anastomosis, ya sea del lumen intestinal al árbol biliar o a la vesícula, se ha extendido a la posición de lumen a lumen. Estamos viendo ahora múltiples dispositivos que nos permiten la posición de lumen a lumen. Por ejemplo, los stents metálicos de aposición luminal fueron los primeros. Tenemos dispositivos con imanes, dispositivos con botones que se acoplan a presión, e incluso estamos regresando a la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales o procedimientos tipo NOTES, que estamos reabriendo ese capítulo que abrió, nos llevó a muchos de estos campos nuevos. Sin embargo, los procedimientos de NOTES realmente nunca despegaron, pero estamos viendo, empezando a ver nuevo interés ahora que tenemos sistemas endoscópicos más robustos que permiten estos procedimientos. Les muestro un ejemplo de un anastomosis gastroyeyunal guiada por ultrasonido endoscópico. Hay muchas técnicas, pero la que está evolucionando es la punción con manos libres de un duodeno distal lleno de líquido o yeyuno proximal. Y este video nos muestra el método anterior en el que se colocaba un balón en el duodeno distal y se utilizaba como el blanco del ultrasonido endoscópico, pero esto ya no es necesario. Hacemos una punción libre después de haber llenado el duodeno distal de líquido y colocamos un stent metálico para crear la anastomosis. Este es uno de los dispositivos magnéticos, son imanes desplegables que pasan por el endoscopio.
se están aplicando ahora en estudios en animales, todavía no en humanos. Al menos no hay estudios robustos en humanos. Sin embargo, permitirán crear anastomosis robustas y seguras, y probablemente serán anastomosis de mucho mayor diámetro en comparación con lo que podemos hacer con los estés metálicos de aposición luminal, porque no hay limitaciones, hay limitaciones por lo que puede pasar por el canal del endoscopio. Se están creando modelos para tener formas diferentes de los imanes y así se pueden crear anastomosis robustas de 3, 4, 5 centímetros de diámetro. Quisiera ahora hablarles de la resección de grosor o espesor total. Fue una evolución natural de diferentes direcciones que tomaron la mucosectomía y la disección endoscópica de la submucosa, la resección de grosor total y también los clips que se pasan por el endoscopio para el cierre. Tenemos ya diferentes marcas disponibles. Estos fueron evoluciones naturales tanto de la resección como de las técnicas de cierre, por ejemplo, del cierre en úlceras pépticas, y nos han permitido un cambio fundamental de la manera en que pensamos la resección endoscópica de las neoplasias. En primer lugar, la técnica es muy sencilla, son clips que van sobre el endoscopio, que tienen un dispositivo de asa asociado y se puede resecar y cerrar un defecto de grosor total. Seguramente ustedes los conocen, se han aplicado a los pólipos refractarios como los que tienen mucho tejido cicatricial. Y cada vez más se están aplicando a carcinomas más allá únicamente del T1A superficial o del T1S, o de los cánceres de mucosa T1. Por ello, estamos repensando fundamentalmente hacia dónde vamos con los abordajes endoluminales de las neoplasias. Por ejemplo, un paciente con cáncer esofágico o cáncer de recto, pues hay la opción de hacer una resección endoluminal con preservación del órgano. Y esta diapositiva simplemente les muestra la histología. Se puede ver claramente que es una lesión de grosor total que incluye mucosa, submucosa, muscular y la adventicia ocerosa circundante. No hay duda de que podemos hacer resecciones de grosor total robustas. Pero hemos pensado que si se puede hacer una resección de grosor total, entonces, ¿cuál es el límite oncológico de una resección endoscópica? Siempre pensábamos que la mucosectomía y disección endoscópica de la submucosa, procedimientos en que nos permitían hacer una resección con margen negativo si se limitaba la lesión a la mucosa y la submucosa. Pero los límites no estaban definidos por la profundidad, sino más bien por el riesgo de metástasis de a distancia o metástasis linfática. En la mayoría de los pacientes no han tenido metástasis a distancia o linfática. Generalmente son pacientes con imágenes transversales negativas para metástasis distantes y hemos limitado la disección de la submucosa a las lesiones con probabilidad de metástasis linfática muy baja. Por lo demás, recomendamos disección de grosor total del órgano y los ganglios circundantes. Pero preguntamos, ¿por qué necesitamos resecar, por ejemplo, el esófago? Si podemos retirar el tumor del esófago y tratar la patología linfática teórica o hipotética con quimiorradioterapia. Este es un principio fundamental de la terapia adyuvante o neoadyuvante. En este caso, nos permite la conservación del órgano. Quizás ello no sea tan importante en el caso del colon derecho, pero sí lo es en el caso del esófago, porque la esofagectomía implica una elevada morbilidad. Y lo mismo se aplica al recto. Por lo tanto, los dispositivos de resección de grosor total nos permiten resecar los cánceres hasta T3. Podemos resecarlos, conservar el órgano y después ofrecer quimiorradioterapia adyuvante. Otra área que se está explorando es si podemos disminuir de etapa las lesiones T3-T4. Y después hacer una resección de grosor total. Esto está empezando a reportarse ya. Tenemos esta casuística bastante grande de pacientes con cáncer esofágico avanzado que recibieron quimiorradioterapia seguida de resección endoscópica de grosor total o, en este caso, resección endoscópica de la submucosa.
Se puede curar a estos pacientes si tienen desenlaces a largo plazo similares a los pacientes que se someten a esofagectomía. En este caso, se utiliza quimio-radioterapia para manejar la enfermedad a distancia y resección endoscópica local, ya sea mucosectomía o disección endoscópica de la submucosa para manejar la enfermedad del órgano primario. Es un concepto que está evolucionando. Necesitamos más datos, pero es algo que hay que explorar en el futuro cercano. En la siguiente parte de mi conferencia, quiero referirme a la inteligencia artificial o AI. Es un campo que está avanzando muy rápidamente en muchas áreas de la vida, de la medicina y de la endoscopía. Los principales tipos de inteligencia artificial relevante para la gastroenterología son la visión de computadora, detección asistida por computadora y la clasificación, abreviados CAD-E y CAD-X. Como gastroenterólogos, también vemos muchas imágenes transversales como resonancias magnéticas de lesiones quísticas pancreáticas y necesitamos mejores maneras para detectarlas y clasificarlas. Hay labores mundanas que podemos reemplazar como endoscopistas con la inteligencia artificial, por ejemplo, la generación de reportes artificiales y las métricas de calidad. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural que incluye la extracción de datos de los expedientes electrónicos. Esto es importante para la tasa de detección de adenomas. Se puede combinar la visión de computadora para predecir pólipos y adenomas y sistemas automatizados para calcular la tasa. De esta manera, se puede evitar la necesidad de los reportes patológicos. Tareas sencillas como, por ejemplo, la automatización de tareas tienen el potencial de facilitar nuestra vida porque podemos evitar hacer actividades como la generación de reportes, la facturación e incluso hacer pedidos de insumos. Los sistemas de inteligencia artificial detectan lo que estamos utilizando, si es una pinza de biopsia o un asa de polipectomía, y pueden hacer el pedido. Quiero mostrarles un ejemplo de algo que ustedes seguramente ya han visto. Es uno de los sistemas de inteligencia artificial que muestra un pólipo plano detectado en tiempo real. Estos son sistemas ya muy robustos, hay muchos disponibles. De hecho, este sistema que les muestro aquí está aprobado ya por la FDA de Estados Unidos y por la Agencia Europea. Están disponibles estos sistemas para uso clínico. Hay muchos estudios como el que les voy a mostrar que muestran que son muy efectivos. Este es un estudio de mi grupo dirigido por el doctor Alessandro Repici y el doctor Cesare Hassan. Se aleatorizaron 700 pacientes a colonoscopía convencional o colonoscopía con el sistema de inteligencia artificial o CAD. La tasa de detección de adenomas fue mayor, 55 contra el 40%. También se aplicó lo mismo a los pólipos planos. Estamos viendo múltiples estudios y tenemos aquí este metaanálisis de estudios con tasa de detección de adenomas. Muestran que estas herramientas funcionan bien, los estudios han sido positivos y vemos que son positivos en términos de mejorar la calidad de la colonoscopía y la detección de adenomas. ¿Qué podemos decir de las clasificaciones? Hay muchos sistemas disponibles, por ejemplo, la clasificación de CUDO, que ha evolucionado a otros sistemas como SANO, NICE, y la clasificación de JNET es la que utilizamos con mayor frecuencia para imagen de banda estrecha. El problema es que incluso los expertos japoneses tienen una exactitud relativamente baja. Si se les pregunta si este pólipo plano requiere disección endoscópica de la submucosa o cirugía, tenemos una exactitud intermedia. Este es un desglose de uno de los estudios grandes viendo la clasificación de JNET. Una lesión 2B pronosticaríamos que es displasia de grado alto o carcinoma de invasión superficial. Podemos ver que la sobreestimación fue del 37%, la subestimación fue del 12%. Si el objetivo es predecir si el paciente requiere disección endoscópica de la submucosa o no, estamos hablando de cánceres superficiales de submucosa y solo se predijeron 8% de estas lesiones que requerirían disección endoscópica de la submucosa. Entonces, esto significa que se está sobreutilizando una tecnología cara y tardada utilizando los sistemas actuales de clasificación. La inteligencia artificial se está valorando en múltiples estudios ya demostrado ser muy exacta. En casi todos
todos los estudios excede la exactitud humana para la clasificación de pólipos. Y las preguntas más difíciles de predecir la profundidad de invasión, la displasia de grado alto, cáncer superficial o invasivo también se está aplicando. Creo que será muy valiosa para esto y detección de neoplasias. Es un campo que está evolucionando y será muy importante en el futuro. Me refiero al campo de la cápsula endoscópica. Hay la tendencia de utilizar inteligencia artificial para facilitarnos la vida y hacerla más eficiente. La interpretación de la cápsula endoscópica puede llevar varias horas. Podemos entrenar a los sistemas de inteligencia artificial, como muestra este estudio de China. Se entrenó a los sistemas de inteligencia artificial con más de 150 mil imágenes de 1970 casos. Se les validó con un segundo grupo de 5 mil pacientes. Y realmente lo que esperábamos que hiciera, bueno, fue bastante exacta en comparación con un consenso de expertos, fue bastante exacta en una amplia gama de lesiones e hizo algo muy interesante. Aceleró el tiempo de interpretación, que pasó de 97 minutos con métodos tradicionales a menos de 6 minutos con métodos asistidos por inteligencia artificial para detectar las imágenes que podían ser pertinentes, y lo hizo sin sacrificar la calidad. Entonces, si utilizamos bien la inteligencia artificial, podemos facilitar y eficientar nuestras vidas en este tipo de áreas, en estas tareas tan mundanas como, por ejemplo, interpretar la cápsula endoscópica. A manera de resumen, quiero reiterar que el futuro de la endoscopía es sumamente interesante. Tenemos avances nuevos muy importantes en cirugía endoluminal, como, por ejemplo, procedimientos transluminales guiados por ultrasonido endoscópico, como por ejemplo, drenaje de colecciones de líquido, creación de anastomosis como paliativas o alternativa a cirugía para mala absorción bariátrica, resección con preservación de órganos con quimiorradioterapia como alternativa a la cirugía tradicional, con terapia adyuvante o neoadyuvante. Realmente nos lleva la terapia del cáncer más allá de las lesiones superficiales T1. El futuro de la endoscopía estará determinado por la inteligencia artificial para detección y clasificación. La inteligencia artificial mejorará y estandarizará las capacidades de detección, ya sea en esófago de Barrett, cáncer escamoso, detección de pólipos o clasificación de la colitis en paciente con colitis ulcerosa. Seguramente va a reemplazar los sistemas de clasificación poco confiables para predecir neoplasia e inflamación y nos dirá cuál es el tratamiento correcto y si podemos retirar el pólipo plano que estamos viendo con mucosectomía por partes o si se debe derivar al paciente a cirugía. Y creo que nos permitirá estandarizar las medidas de calidad y hacerlas más confiables. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un placer participar en este curso. Me dará mucho gusto responder sus preguntas fuera de esta sesión. Muchas gracias.